Esta noticia aparece del periodista Soy Yo. En Barranquilla, tres menores de edad resultaron heridos luego del colapso de parte del techo de una vivienda en el barrio San Roque. Varios vecinos auxiliaron a la familia que ahora está buscando dónde vivir. Los menores de 14, 8 y 2 años se encontraban en esta habitación cuando el techo se desplomó. Salimos y estaban los niños adentro sepultados. ¿Cómo quedó eso? Para lo que sufrieron los niños, Dios es grande. No pasó a mayores, ellos están con vida, que es lo mejor. Al parecer, el hecho se dio debido al deterioro de la estructura de la vivienda, que fue sellada por las autoridades para evitar que otras personas también resultaran heridas. Ahí estaba en el escombro, caído, estaban reventados los niños, yo lo cogí al auxiliario y dije, pa, en Hospital General de aquí de Barranquilla. Los afectados tuvieron que evacuar la casa y trasladar sus enseres a las viviendas de algunos vecinos. No tenemos nada en donde vivir. Necesitamos un donde vivir, donde pasar la noche. Son menores de edad. Uno es grande, pero ellos son niños. No tenemos en donde pasar la noche. La familia afectada pidió ayuda a la alcaldía para encontrar un lugar en donde vivir.